Queridas amigas y amigos, colegas, estudiantes del ITESO, es para mí un honor. Muchas gracias por invitarme a daros esta pequeña intervención. Es un honor estar con vosotros, aunque esté por en medio todo un océano. Pero estoy cerca de vosotros siempre, os recuerdo y recuerdo al ITESO y a Guadalajara con mucho, mucho cariño. Mirad, bueno, nos tuteamos. En mi primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, allá en 2021, ¿verdad? Presenté mi diagnóstico de lo que caractericé como una crisis tan grave como paradójica, ¿no? La crisis global del agua en el planeta agua, en el planeta azul, con 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. Bueno, hablar de crisis global del agua resulta fácil, vamos a decir, de justificar con esa estimación de 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. Sin embargo, hablar de esa crisis como paradójica en el planeta agua induce una cierta provocación al dejar implícito que la clave no debe situarse, clave de la crisis no debe situarse en argumentos de escasez, sino de buena gobernanza y de sostenibilidad. Bueno, argumentos de escasez que se suelen invocar aparecen como clave de la citada crisis, incluyendo a menudo el pretendido desecamiento que produciría el cambio climático en curso, lo que supone, obviamente, ignorar las más elementales evidencias y principios científicos. Bueno, como sabéis, el cambio climático se basa en un incremento general de las temperaturas por la emisión y acumulación en la atmósfera masiva de gases de efecto invernadero. Y bien, a mayores temperaturas, bueno, pues se incrementará la evaporación en los mares y océanos, y teniendo en cuenta que todo lo que sube acaba bajando, esa evaporación más intensa generará necesariamente mayores precipitaciones. Los problemas emergen en la medida en que cambian los patrones pluviométricos, se intensifica la variabilidad de las precipitaciones y con ello los riesgos tanto de sequía como de fuertes precipitaciones. El cambio climático, por tanto, no reduce propiamente la cantidad de media de precipitaciones, aunque sin duda dificulta y dificultará el acceso al agua potable para quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza. En definitiva, tal y como vengo argumentando desde mi toma de posesión como relator especial de Naciones Unidas ya hace 3 años, que pasaron rapidísimo, pasa rápido y sin pedir permiso. Bueno, pues con la excepción de quienes habitan territorios, sin duda, áridos o semiáridos, que con el cambio climático pueden incluso acabar siendo, no mucho tiempo, incluso inhabitables por falta física de agua, pero la inmensa mayoría de esos 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable, no son propiamente personas sedientas, sin agua en sus entornos de vida, sino personas severamente, brutalmente empobrecidas que viven junto a ríos o sobre acuíferos contaminados, o bien también sobreexplotados por actividades económicas que acaparan de forma abusiva e insostenible los caudales disponibles. En este contexto, vengo proponiendo, propongo centrar los esfuerzos esenciales en dos grandes desafíos, principalmente. Hacer las paces con nuestros ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos en general. Y segundo, promover una gobernanza democrática del agua entendida como un bien común y no como una mercancía. Al primer desafío dediqué recientemente mi informe temático en 2023 ante el Consejo de Derechos Humanos. Y bien, tal y como argumenté, y podéis ver en la web, en dicho informe, sin duda, disponemos de múltiples tecnologías que permitirían resolver los problemas que sufren esos 2.000 millones de personas sin acceso al agua potable. No sé, desde instalar plantas de ósmosis inversa para depurar cualquier posible contaminante, hasta construir infraestructuras que capten y lleven el agua de calidad desde donde sea necesario. El problema es que estamos hablando de personas y comunidades que viven en condiciones de brutal pobreza, de extrema pobreza, y por tanto no pueden afrontar los costes de esas alternativas. La única alternativa viable está en recuperar
el buen estado de los ecosistemas acuáticos de los que dependen a diario esas comunidades y priorizar ese uso, el uso de agua potable, sobre cualquier actividad productiva, por rentable que sea y por poderosos que sean sus promotores. Debemos, por tanto, recuperar la ingeniería natural que mueve el ciclo natural del agua en islas y continentes y garantizar la prioridad del agua potable. En lo que se refiere al segundo desafío, la clave está en entender el agua que extraemos de esos acuíferos como un bien común, accesible para todos, pero no apropiable por nadie, y desde luego no como un bien económico, acaparable por quienes tengan o tienen mayor poder económico. Es preciso entender el agua como el alma azul de la vida, es lo que suelo decir, de forma que respetemos ante todo la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos que vertebran esa vida y sobre esa base discernir rangos de prioridad en la gestión de los múltiples usos, valores y funciones que están en juego. Para explicar la necesidad de priorizar usos y valores en juego, suelo contrastar la gestión del agua y la gestión de la madera como bienes naturales renovables. En ambos casos habrá que entender, ante todo, ríos y bosques como ecosistemas vivos y no como canales de H2O o almacenes de madera, respectivamente. Y, por tanto, será fundamental garantizar una gestión sostenible de dichos ecosistemas. Pues bien, sobre esa base, en el caso de la madera, el leñador o la empresa que explote adecuadamente el bosque acabará vendiendo los troncos a algún aserradero, que a su vez venderá las tablas a carpinteros o industriales que fabricarán muebles que acabarán vendiéndolos a una sociedad, a cualquiera de nosotros. En definitiva, sobre la base de garantizar una gestión forestal sostenible, el mercado parece una herramienta adecuada para gestionar la madera como recurso, en la medida en que las múltiples utilidades de ese recurso maderero son consistentemente sustituibles, intercambiables por bienes de capital, por dinero. Sin embargo, si pensamos en las múltiples funciones y utilidades del agua, veremos que los valores en juego a menudo ni siquiera son comparables. ¿Cómo comparar, por ejemplo, el valor que tiene el agua que necesita una familia para una vida digna, simplemente, con el valor del agua para llenar, incluso legítimamente, una piscina? Ni siquiera son comparables. Como profesor de economía siempre hice reflexionar a mis estudiantes sobre los valores que más nos importan en la vida, para acabar constatando que son generalmente las cuestiones más valiosas las que, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se venden. Ciertamente se administran, se gestionan, sí, pero no en base a la lógica del mercado. Aristóteles, fijaros bien, Aristóteles hace la friolera de 2.500 o 2.400 años, distinguía economía de crematística, dos términos, por cierto, que hemos heredado en castellano, de origen griego, y que hoy confundimos a menudo como sinónimos. Sin embargo, Aristóteles decía, no, la economía es el arte de administrar los bienes de la casa. Si cambiamos casa por planeta, podríamos tener una buena definición de la economía ecológica moderna, ¿eh? Mientras que la crematística se ocupa, decía Aristóteles, de gestionar los bienes que se compran y se venden en el mercado. Todo necio confunde valor y precio, decía Machado. Si reflexionamos sobre los valores y utilidades en juego en la gestión de aguas, nos encontramos con la necesidad de situarlos en diferentes rangos, niveles de prioridad ética. Por ello propongo establecer un marco de gobernanza del agua, con leyes, con normas, que distingan los siguientes niveles de prioridad, estableciendo en cada caso adecuados criterios de gestión. El agua para la vida, máxima prioridad. El agua de interés general de la sociedad. En tercer nivel, el agua para el desarrollo económico. E incluso suelo hablar del agua de delito. Por partes, el agua para la vida incluye aquellos usos y funciones que sustentan la biodiversidad y en particular la vida y la dignidad de los seres humanos, de las comunidades humanas. Tales usos y funciones
deben ser garantizados en máxima prioridad. Por ejemplo, es agua para la vida, el mínimo vital de agua de calidad que necesita cualquier persona para una vida digna en el ámbito de lo que serían o de lo que son los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Tal y como he venido insistiendo en mis informes temáticos desde el principio de mi mandato, ese mínimo vital que podría situarse 100 litros persona y día, lo que acaba de reconocer al fin el gobierno español, bueno, pues supondría menos del 5% del agua que extraemos de la naturaleza. Ningún río se secará por sacarle solo el 5% del agua que le estamos extrayendo, detrayendo en la actualidad. Bueno, es también agua para la vida, el agua que las comunidades rurales empobrecidas necesitan para producir los alimentos que necesitan para su supervivencia en el ámbito del derecho humano a la alimentación. E incluso es agua para la vida, el caudal ecológico que debemos respetar, que necesitan los ecosistemas para preservar su buena salud, su sostenibilidad. Caudal que se sitúa en el ámbito de lo que hoy ya se reconoce como el derecho humano a un medio ambiente saludable y sostenible. Raramente podrá justificarse la falta de caudales para satisfacer estos usos y funciones si les asignamos la prioridad que exige su vinculación al espacio de los derechos humanos, priorizándolos por encima de cualquier otro uso y poniendo los medios necesarios para ello, por supuesto. En un segundo nivel de prioridad deben gestionarse los usos y funciones que la sociedad identifique y establezca democráticamente como de interés general. Puede ser de interés general, por ejemplo, priorizar los usos urbanos en general, más allá incluso de ese mínimo vital del que hablaba antes, que debe cubrir los derechos humanos, agua potable y saneamiento. Puede ser de interés general proteger determinados caudales para el regadío de explotaciones familiares, cuya viabilidad se considere de interés general para el conjunto de la sociedad. También puede ser, o es, de interés general, cabe situarse en este nivel, el caso de los caudales fluviales de los ríos que en Estados Unidos se catalogan como ríos escénicos y salvajes, en aplicación de las correspondientes leyes federales o estatales. En la medida que es el conjunto de la sociedad quien determina democráticamente el interés general de sus usos, el Estado debe poner los medios públicos necesarios para satisfacerlos. Y en un tercer nivel de prioridad estaría el agua para el desarrollo económico, sustentado por actividades económicas de todo tipo, que nos permiten mejorar nuestro nivel de vida más allá de las necesidades básicas, más allá de los derechos humanos. Son estos usos, de hecho, bueno, pues los que suelen generar problemas de escasez y de contaminación, poniendo a veces en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas y los derechos humanos de quienes viven en situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. Por ello es fundamental garantizar la prioridad del agua para la vida, la prioridad de usos de interés general, la sociedad, por encima, bueno, pues del legítimo interés de todos y todas a mejorar nuestro nivel de vida, a ser más ricos con las diferentes actividades económicas que, por cierto, cada vez demandan más y más agua. A la hora de establecer criterios de gestión de este tipo de usos económicos, parece lógico que sea cada usuario quien cubra los costes que genere, tanto en amortizar inversiones, como en cubrir gastos de gestión y de mantenimiento, cargando esos costes luego en el precio de los bienes económicos que se produzcan. Sin embargo, a menudo quienes más caudales demandan para desarrollar actividades productivas, desde el poder y la influencia que suelen ostentar, suelen disfrutar de prioridad, de subvenciones públicas e incluso de permisividad y de justificación para sus impactos contaminantes. Por último, me atrevo a caracterizar el espacio de agua crimen para referirme a actividades económicas que ponen en riesgo la salud pública por contaminación tóxica y usos abusivos, como ocurre con el fracking o con
determinadas actividades, explotaciones mineras que contaminan masiva y sistemáticamente con metales pesados. Discernir esos niveles de prioridad ética no es propio, no es propio del mercado. O dicho en otras palabras, la lógica de mercado no es la herramienta adecuada para gestionarlo. Al decir esto, no me opongo propiamente a la lógica del mercado, ni mucho menos, sino a usar el mercado para gestionar valores que el mercado no entiende ni sabe ni tiene por qué saber gestionar. Me opongo, en definitiva, a pedirle peras a un olmo. Hay que pedirle peras a los perales. En suma, es necesario desarrollar una gobernanza democrática del agua basada en garantizar la sostenibilidad y la salud de los ecosistemas, entendiendo el agua que extraemos de ellos como un bien común, esencial para la vida y en particular para garantizar la vida y la dignidad de la gente, desde un enfoque de derechos humanos, para sobre esa base ordenar, en todo caso, las prioridades éticas de las que hablábamos. Las cosmovisiones indígenas, por cierto, ofrecen un enfoque integrado del territorio que incluye la biodiversidad, los ecosistemas y las propias comunidades humanas, desde un sagrado respeto a la naturaleza, al tiempo que promueven prácticas de gestión comunitaria del agua y de los recursos necesarios para la vida. Tal y como expliqué en este sentido, en mi informe temático en 2022 sobre el agua y el saneamiento en pueblos indígenas, tales cosmovisiones y tales prácticas tradicionales nos ofrecen valiosísimas lecciones que entran en sintonía y coherencia, por un lado, con el paradigma de sostenibilidad y con la gestión integrada y ecosistémica de ríos y acuíferos, y por otro lado, entra en sintonía con el desafío de promover una gobernanza democrática del agua que necesitamos desarrollar en todo el mundo. Reconocer esa sintonía en valores de sostenibilidad y gobernanza democrática no significa que sea sencillo para aplicar estos enfoques cuando nos referimos a sociedades complejas y a ecosistemas que desbordan no solo la territorialidad de pequeñas comunidades, sino incluso ámbitos nacionales. Garantizar la sostenibilidad de ecosistemas a nivel de cuencas hidrográficas o desarrollar una gobernanza democrática en sociedades tan complejas y con usos tan diversos como los vigentes desborda las capacidades locales y exige desarrollar responsabilidades públicas desde los estados e incluso desde ámbitos supranacionales. En este sentido, en mi informe temático en 2021, vinculaba la consideración del agua como bien común a la consideración del agua como un bien público fundamental para la vida y la salud, promovida y establecida por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los estados, por tanto, como depositarios de la representación de los pueblos, deben garantizar no simplemente una gestión pública del agua, sino una gestión participativa que no deje a nadie atrás ni al margen, respetando las esencias de lo que es y debe ser un bien común. Desde mi punto de vista, construir esa gobernanza participativa desde la responsabilidad de los estados e incluso de instituciones internacionales debe hacerse de forma descentralizada y territorializada, situando las responsabilidades directas de gestión de los servicios de agua y saneamiento en instituciones locales, ya sean municipales o incluso comunitarias. Por otro lado, esa responsabilidad pública en lo que se refiere a la gestión de cuencas hidrográficas grandes acuíferos, debe articular instituciones territoriales abiertas a la participación de quienes habitan en la cuenca, instituciones a nivel de cuenca hidrográfica. Todo ello no puede llevar a que los gobiernos eludan su responsabilidad de supervisar y de garantizar con los medios adecuados los objetivos de sostenibilidad y el cumplimiento de los derechos humanos. En los ecosistemas acuáticos transfronterizos, cuando menos esas responsabilidades de gestión sostenible de dichos ecosistemas, también de cumplimiento de los derechos humanos dependientes de la gestión de aguas, deben compartirse entre los estados implicados, incluyendo la prevención y gestión de los crecientes riesgos de sequías y de crecidas por el cambio climático. Este ha sido el tema en el que centré mi reciente informe presentando ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Se llamaba o tiene el título del agua como argumento para la paz y la cooperación. Por otro lado, hablar de gestión pública del agua como bien común
no solo exige no dejar a nadie atrás a la hora de acceder a ese bien, sino exige también participación y responsabilidad colectiva en la gestión de ese bien. En particular, esa responsabilidad participativa debe tener expresión también en el sostén financiero de esos servicios de agua y saneamiento a través de un adecuado sistema financiero, perdón, de un adecuado sistema tarifario. Promover una gobernanza democrática del agua bajo responsabilidad pública, en definitiva, no significa gratuidad del servicio. En concreto, para gestionar los servicios de agua potable, sugiero la conveniencia de promover sistemas tarifarios por bloques de consumo y tarifas crecientes. El primer tramo debería garantizar ese mínimo vital que requiere el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y saneamiento, y por tanto debería ser asequible e incluso gratuito para familias en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. En el segundo tramo, bajo el límite de lo que se considere un nivel, un uso razonable, ¿verdad?, debería cubrir costes. Mientras que tramos superiores vinculados a usos suntuarios deberían tener tarifas mucho más elevadas. Con ello se induciría o se induce una subvención cruzada de los usos suntuarios hacia los usos básicos, garantizando servicios de alta calidad, de excelencia, incluso para quienes tienen dificultades de pago. Si reflexionamos sobre lo que serían los criterios tarifarios basados en la lógica del mercado, bueno, pues nos vamos a percatar que el mercado lo que suele hacer es abaratar costes, precios para los mejores clientes, aplicando economías de escala e incentivando a última instancia el consumo con el fin de maximizar beneficios. En este caso, nuestra propuesta hace lo contrario, impone mayores tarifas a quienes consumen más, ¿eh? La razón es bien clara. Es que no se trata de hacer un buen negocio, sino de ofrecer un buen servicio de interés general, de acceso universal y que minimice la huella ecológica. Este es un ejemplo de las múltiples herramientas de economía pública que pueden y deben aplicarse, que pueden ser útiles para gestionar servicios de interés general como los servicios de agua y de saneamiento. Desgraciadamente, desde la lógica neoliberal dominante, se han ido desarrollando diversos modelos de gestión basados en la consideración del agua como un bien económico útil y escaso, parcelable y apropiable. Un bien económico que desde esa visión neoliberal debe administrarse desde la lógica del mercado. Bajo la dictadura del general Pinochet se inició este proceso, esta dinámica de privatización en Chile, ¿eh? Se privatizaron de facto los caudales fluviales, que en gran medida pasaron a manos de grandes hidroeléctricas, de grandes productores en los diferentes sectores productivos. Posteriormente fue Gran Bretaña, bajo el gobierno de Margaret Thatcher, donde se privatizaron, en este caso, las grandes infraestructuras de agua y saneamiento. Pero, sin embargo, fue el modelo dominante que se ha extendido por el mundo, por América Latina, México incluso. Con el apoyo en buena medida del Banco Mundial, fue el promovido por los principales operadores franceses, europeos, ¿no?, que dominan el sector, ¿no? Desde ese modelo, lo que se privatiza no es tanto el agua directamente o las infraestructuras, es la gestión de estos servicios mediante concesiones por larguísimos periodos de tiempo a operadores privados o incluso a empresas formalmente mixtas en lo que se denomina el partenariado público-privado, PPP. Este modelo, vigente en algunas ciudades de México, por cierto, también se ha introducido, ¿no?, a través de empresas de matriz francesa, aunque formalmente sean españolas, ¿verdad? Este modelo suele proponer que estas empresas mixtas tengan un 51% de capital público y una participación minoritaria del 49% de los operadores privados. La clave, sin embargo, hay que mirarla, hay que buscarla de esta sofisticada y eficaz estrategia privatizadora. La clave se basa en asumir por contrato que en razón del know-how, del savoir-faire,
terminología inglesa y terminología francesa para hablar de la complejidad de las gestiones a realizar, de la complejidad de la gestión. Pues bien, las funciones de dirección y de gerencia de estas empresas mixtas corresponden al socio minoritario por contrato. Los contratos suelen también establecer que las operaciones de compra, contratación y subcontratación pueden hacerse directamente a empresas del grupo o corporativo de ese operador privado, sin salir a concurso público, asegurando así lo que se conoce como una estrategia de blindaje de los mercados de input secundarios, se dice así. Tales prácticas corporativas, ¿verdad?, que bloquean de facto el famoso libre mercado, inducen lógicamente pues costes muy superiores, pero costes muy superiores que no afectan a la viabilidad, a la rentabilidad de la empresa mixta en este caso, en la medida en que la empresa también, por contrato, puede cargar sobre las crecientes tarifas a cobrar a la ciudadanía todos sus costes, también, insisto, por el contrato firmado. Los periodos de concesión suelen ser muy largos, de varias décadas, 20, 30, 40 años. Ello permite blindar esos contratos frente a posibles intenciones de reversión de esa privatización en el futuro. El alcalde privatizó, pero el siguiente alcalde democráticamente podría revertir, volver a la gestión pública. Pero, sin embargo, al tener largos periodos de concesión, se tendría que indemnizar no solo las inversiones hechas por el concesionario, lo cual sería razonable, sino también el lucro esperado en todo el periodo de concesión. Y eso supone cantidades impagables. Mi antecesor en el cargo de relator, el profesor brasileño, buen amigo Leo Heller, centró su último informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas en los riesgos e impactos de estas estrategias privatizadoras sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, especialmente para quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Por mi parte, en mi primer informe, ante la misma Asamblea General en Nueva York, al año siguiente, abordé el tema de los impactos de la mercantilización del agua en sí misma y de su financiarización. Mirad, en 2021, cuando yo entraba de relator, el agua de California había entrado en lo que se llaman los mercados de futuros de Wall Street. De esta forma se saltaba de la compraventa de derechos de agua entre usuarios, bajo la lógica del libre mercado, a las estrategias especulativas que gobiernan esos mercados financieros. Y todo bajo el pretendido argumento de adelantar la valoración del agua como bien económico escaso, bajo la incertidumbre que genera el cambio climático. En estos ámbitos especulativos no son siquiera los libres mercados de aguas que se iniciaron con la dictadura de Pinochet, como he dicho en Chile, los que fijan el precio del agua, sino que son las grandes corporaciones financieras, los llamados inversores institucionales, que son los que dominan el tablero de las grandes estrategias especulativas, ¿no? Son corporaciones que ni son usuarios de agua, ni gestionan las cuencas fluviales o los acuíferos, es decir, ni producen, ni gestionan, ni usan finalmente el agua, sino que simplemente compran derechos de futuro y especulan con ellos de cara al futuro en la bolsa, ¿no?, para obtener enormes beneficios a corto plazo, generando en muchos casos pues burbujas financieras que destruyen desde luego tejidos productivos, que aceleran la degradación de los ecosistemas, la insostenibilidad de los ecosistemas y que quiebran los derechos humanos de los más empobrecidos. Tal y como expliqué en mi informe ante la Asamblea General en 2021, afrontar las incertidumbres del cambio climático en curso no pasa por hacer del agua un activo financiero y gestionarlo desde estrategias especulativas, sino que pasa por desarrollar adecuadas estrategias de adaptación. Mira, tras largos debates sobre la existencia y las causas del cambio climático,
Podríamos decir que finalmente hemos llegado al consenso general sobre el efecto invernadero que produce, entre otros, pues el anhídrido carbónico como generador del mismo, de ese cambio climático, por lo que se asume también con amplio consenso que las estrategias de mitigación deben estar presididas por la transición energética. Sin embargo, se oye poco hablar de que los principales impactos socioeconómicos del cambio climático se producen en torno al vector agua, lo que exige, a mi entender, colocar la transición del agua, la transición hidrológica o hídrica, en el eje central de las estrategias de adaptación. Transición energética para las políticas y estrategias de mitigación, transición hídrica para las estrategias de adaptación. A mi entender, se trata de asumir el desafío de transitar a una nueva cultura del agua que permita fortalecer, por un lado, la resiliencia ambiental de los ecosistemas acuáticos y, por otro lado, la resiliencia social de la población frente a los crecientes riesgos de sequía, de inundación, de crecimiento del nivel de los mares, de fusión de masas glaciares en cabeceras fluviales, etc. Fortalecer esa resiliencia ambiental frente a eventos extremos relacionados con el agua requiere, ante todo, recuperar el buen estado de los ecosistemas acuáticos y, muy particularmente, de los acuíferos, de los humedales y de los ecosistemas ribereños, por ser las piezas más inerciales del ciclo hídrico de la naturaleza, de la naturaleza, bueno, en islas y continentes, cuanto menos. Los acuíferos subterráneos como pulmones hídricos de esa naturaleza permiten almacenar ingentes caudales, 30 veces más de agua dulce bajo nuestros pies que en superficie, ¿verdad? Por lo que deberían gestionarse como reservas estratégicas para gestionar ciclos extraordinarios de sequía y no sobreexplotarse, a veces con pozos ilegales, regadíos ilegales, desarrollos urbano-turísticos. Los humedales, además de regular importantes caudales superficiales, de brindar servicios de depuración natural y de sostener ingentes patrimonios de biodiversidad, pues fijaros, junto a los ecosistemas ribereños, son los que tienen mayores, unas más poderosas funciones de regulación y de ablandamiento de las crecidas fluviales, reduciendo por tanto los riesgos de inundación aguas abajo, si se gestionan adecuadamente. Por otro lado, fortalecer la resiliencia social frente a esos riesgos que genera el cambio climático pasa por minimizar la vulnerabilidad de quienes viven en situaciones justamente de mayor vulnerabilidad frente a crecidas fluviales o ciclos de sequía, poniendo en un primer plano de las estrategias de adaptación los derechos humanos de esas poblaciones, tanto al agua potable, al saneamiento, como a una vivienda digna y segura, salud, entre otros. Como señalé anteriormente en mi último informe ante la Asamblea General de la ONU, abordé la necesidad de hacer del agua, como almazón de la vida, un argumento y una bandera de paz y de cooperación entre los pueblos y comunidades que comparten cuencas fluviales y acuíferos transfronterizos. Esta necesidad se acentúa en las vigentes perspectivas de cambio climático, tanto en lo que se refiere a la gestión de los riesgos de sequías y crecidas, como a la obligación de los gobiernos de garantizar los derechos humanos dependientes de la gestión de aguas para quienes viven en sus respectivos países. En el informe insistía en que, bueno, al igual que las tormentas y los huracanes no reconocen espacios de soberanía nacional, los ríos, lo referente a los riesgos de sequía o de inundación, tampoco reconocen fronteras. Ello exige promover procesos de diálogo y de negociación que permitan establecer acuerdos e incluso instituciones transfronterizas de gestión de estas cuencas, transfronterizas que garanticen tanto la sostenibilidad de los ecosistemas como los derechos humanos de quienes habitan las cuencas, estén en un país o en otro. Para ello es necesario superar los tradicionales enfoques de gestión de recursos, para pasar a nuevos enfoques de gestión ecosistémica. El enfoque de gestión de recurso
invita a la confrontación, a la competencia, el recurso es mío o es tuyo. El enfoque de gestión ecosistema invita a la compartir responsabilidades en la gestión del ecosistema para que funcione bien en beneficio de unos y otros. Y transitar también del tradicional concepto de soberanía nacional sobre las aguas que discurren por cada país al necesario enfoque de responsabilidades compartidas en la gestión de esos ecosistemas y de sus aguas. En línea con la legislación de aguas que promueven las convenciones de aguas transfronterizas y con la legislación de derechos humanos, ambas legislación de aguas y legislación de derechos humanos que están vigentes a nivel internacional. Desgraciadamente venimos asistiendo a la brutal e inaceptable quiebra de esa legislación internacional en conflictos bélicos, como los que sufren las poblaciones civiles en las guerras de Ucrania, de Siria o de Palestina. Particularmente graves son últimamente las transgresiones de la legalidad internacional en lo que se refiere al bloqueo de los servicios de agua potable y también de medicinas, de alimentos para la población palestina de Gaza, en el marco de lo que varios relatores de Naciones Unidas hemos caracterizado ya como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que perfilan riesgos de genocidio. La comunidad internacional y las Naciones Unidas en particular, desde sus esencias y objetivos fundacionales, no pueden permitir que el agua sea usada jamás como arma de castigo contra la población civil en las estrategias bélicas. Por fin, por último, y tal y como señalo en mi informe, garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento probablemente no resolverá por sí mismo los conflictos de agua, ni evita o evitará las guerras, pero, a mi entender, garantizar los derechos humanos a todas y todos, y en particular la seguridad hídrica de las poblaciones, supone un primer paso que permite abrir esperanza, confianza, que permite prevenir conflictos, abrir perspectivas de diálogo a esos conflictos, soluciones efectivas y muy particularmente fortalecer acuerdos en situaciones de posconflicto. Por ello, en la presentación y en la defensa de mi informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas, insistí en hacer del agua una bandera azul de paz, como lo es la bandera de las Naciones Unidas.